Pam, 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 pam. Uy, 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 vale. Creo que... No me acuerdo si era... dislocaciones lo que tenía que hacer. A ver, ¿eran dislocaciones o...? ¿O qué era? Ah, no, eran... son flips. Hola. Hola. ¿Qué tal? Pues nada, esperando a que Luis reviva. El Luis todavía está a punto de que se deje de funcionar. Sí, básicamente se me moquetea el oído la música del este. Bueno, en todo caso tiene que revivir el hoy y tiene que revivir Luna. No, a ver, Luna hoy complicado, ¿no? Que venga esta No, tarde. no los... Lo digo más que nada para continuar con el otro juego. Digo, que yo sin ellos no avanzo. No, Si los pagamos. a ver, claro, no, aparte de que si no avanzamos juntos, luego nos va a tocar hacerlo otra vez. Básicamente. Y Que me muero. yo por ahí lo paso, ¿vale? Yo ya tengo preparada músicas y todo. Por si acaso. Sí, solo por si acaso, ¿no? Exacto. O sea, porque todo el mundo sabe que para solucionar el 90% de tus problemas solamente hace falta reírte de ellos. Claro. Funcionaba así, ¿no? No, pero vale. Oh. No empecéis a mataros entre vosotros, por favor, gatos. Rápido a poco. Y si os matáis, que es en silencio. Entonces no tiene gracia. Sí, ¿no? ¿De qué va este juego? Pues no sé, voy a meterlo. ¡Ay, no, espera! ¿Hola, gato? ¿O qué? ¿O qué? Eris, ¿quieres...? Ay, Dios. ¿Qué ha pasado? Ay, ay, ay. ¿Qué ha pasado? Ay. Ay. Escucha el sufrimiento. Pero no sé el contexto. Gata, ha ido enfrascado a pegarle. ¿Sí? Por la puta cara. Ay, ay, ay. Esto es normal. Porque me lo han tirado, o sea. Me lo han lanzado a la puta cara. Vale, bien. No, no, si él no ha hecho nada. Sí, voy. Que no sé cómo hacerlo. ¿Hola? ¿Hola? Hola. ¿Has... Uy. No ¿Has sé si oído? era para mí, pero... ¿Has oído la matanza? A ver, Tengo que estar. he escuchado cosas, pero no sabía exactamente qué estaba escuchando. La matanza de mis gatos, que pues uno ha venido a la ventana para huir de la pequeña y la pequeña le ha enzarzado. Muy fuerte además. Venga, sal.
Oker, sal. Sal de ahí, de la ventana. Que no te va a hacer nada. Es más pequeña que tú. ¿Eh? Me ha bufado. Un momento, ahora vuelvo. No te preocupes. Va. Thank you.
No. Acabo de vivir la situación más surrealista de mi vida. Sorpréndeme. Pues una gata de tamaño cachorro, no tan cachorro obviamente, pero de tamaño pequeño, muy pequeño, ha conseguido hacer llorar a un gato gordo, grande, que tiene unos colmillos que le sobresalen por los estos. Se ha pasado a tres pueblos. Wow. La gata. Pero que ha sido, en plan, ha sido totalmente fortuito. Ah, no, no, no. Si estábamos hablando cuando ha pasado. Por eso, ha sido totalmente fortuito. Estaban tranquilamente los tres gatos, un lado, el otro en otro y tal. Y yo qué sé. Le ha dado a la gata un esparaván y ha dicho: me lo cargo. Muerte. A ver, por lo que me han explicado, esto simplemente es para porque la gata pequeña quiere el poder, pero coño. Sí, no, a ver. Y claro, Luis ha tenido que levantar el salto gitano porque. Porque este Joker tiene una cosa y es que cuando se mete en un así se estresa tanto. ¿Sí? Que no puede. ¿Sabes lo que te digo, no? Esa sea, última okay. Parte, esa última parte sí que me ha dejado un poco tal. No sé, pues no que, sé qué no puedo hola, hacer. Septime. Hola, Septime. Pues que Oker, el gato tiene algo, algo un poco tal, que es que básicamente llega a un punto, sí, donde se estresa tanto
que básicamente el gato no puede reconocerte. Entonces, claro, te bufa, te ataca y todo como si fueses a atacarle, que en verdad solo, a lo mejor solo intentas calmarle o tal. Pero claro, el gato ya está tan estresado que no mide. Y el problema que tiene principalmente Oker es que si se estresa mucho, lo que acaba ocurriendo es que le... Me saldrá. Se le cristaliza el piso. Ah, vale. Y eso duele. Sí. Básicamente. Así que eso es lo que ha pasado. Dios santo. Una matanza, en un momento, joder. Bueno, ¿qué tal, séptime? Bien, me quedé impactado escuchando aquí. Es que mis gatos tienen una guerra interna con todo. Entiendo. Luego también en la de Freddy. El menino es más amable, ¿no? Es el menino de Septi. Uh-huh. Es que no sé cómo definirlo. Guau, guau. O sea, solo te digo una cosa. Me acuerdo yo una vez roleando con este hombre. Y la primera vez que escuché al gato, me acuerdo que dije... Porque literalmente sonó desde su micro. Tu perro ladra. No. A ver, es raro. Sí, vale. No sé definirlo. Es maravilloso. Pues mis gatos, los problemas que tienen es que tienen un increíble ganas de yo tengo más poder que tú. Básicamente. A ver. Es que en general todos los gatos suelen tener eso. Cuando no son de ¿cómo decirlo? De casa al 100%. Sí, básicamente. A ver, si es que el problema principal que hay es que, por ejemplo, la gata pequeña... Claro, la gata pequeña si es de casa al 100%. ¿Cuál es el problema? Que la gata pequeña es una brava de cojones. O sea, esta gata es capaz... ¿Sabes el típico meme del perro enano enfrentándose a un Rottweiler? Sí. Pues esta gata es igual. Pero lo peor es que le sale bien. Porque también es ágil de cojones, o sea... Y claro, ¿qué pasa? Que mi gato, pues... Y la cosa es esa. Y claro, llega un punto que... Pues se pasa un poco de lanza la situación. Ya, imagino, joder. Porque claro, mi gato, ya sabes, se estresa y cagamos. Me muero. Literalmente, ¿sabes?